En cuanto a lo más resonante y que tenemos nosotros es que Rosario va a ser sede del 28 de abril al 13 de mayo de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, un evento de la magnitud que fueron hace 40 años atrás los Juegos Cruz del Sur. Para los que somos más viejos nos acordamos de esos juegos que fueron el evento más grande que recibió Rosario. Bueno, vuelve a recibir un evento de esa magnitud 40 años después, en abril del 2022. Hoy tuvimos la primera reunión del comité de organización local, así que muy contentos trabajando con UdeSur y esperando dejar atrás toda esta pandemia y que para abril realmente la hayamos olvidado y podamos tener una vida deportiva y un evento con público, que es lo que esperamos todos, ¿no? Pero es el evento, creo, más importante que va a tener la ciudad hace 40 años, o sea que muy contento con ese tema. Igualmente, a partir de ahí hay un montón de otros eventos, como un Panamericano de tenis de mesa, bueno, un montón de eventos que vienen, que son eventos que que se traen a la ciudad para poder testear y para ir poniendo a prueba lo que van a ser los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Así que muy contento con eso y trabajando para Sí, ello con todo lo que de son eso te las quería preguntar. administraciones. ¿Hace falta obras para los Juegos de la Juventud? Mira, hay una obra emblemática que es un pedido también de todo el deporte acuático de la ciudad, que es hacerlo el complejo de pileta y en el Parque Independencia. Lo venimos trabajando con Nación, provincia y obviamente municipio. Las tierras ya están cedidas, sería donde se está haciendo hoy la obra del Instituto de Educación Física, y es la obra emblemática, ¿no? Después el resto de la infraestructura estaría centralizada en el 90% dentro del Parque Independencia. Eso también es un proyecto innovador, ¿no? Va a ser, creo que, el único juego de este tipo multidisciplina que te diría que el 95% de las actividades van a estar en un parque único dentro del Parque Independencia. Eso va a estar muy bueno porque en todo lo que es Boulevard Oroño va a haber una Fan Fest que va a estar los 10 días de competencia, y creo que va a ser un atractivo muy grande para la ciudad. Ojalá, ojalá que eso llegue sin pandemia y que podamos disfrutarlo muchísimo. Adrián, muchas gracias por este contacto y toda la información que nos pasaste. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, recordad que hay que seguir cuidándose, que para que podamos hacer esta, para que podamos seguir con el turismo y para que podamos seguir con el deporte de la mejor manera, hay que seguir cuidándose, por más que esté la vacuna, y que es responsabilidad de cada uno. Te mando un abrazo grande.